Ahí tiene. Voy a poner dentro de poco así consigo meter agua. Voy a ir a ver qué pasa en Blackwater. Está avisar a Rose y al otro que está allí, ¿vale? Jack vino para ayudarte, de hecho. Que tiene un pedido grande el pobre. No sé cómo me van a poder ayudar, pero... Tienes que cargarlo, ¿tú? Ahí está, corre el rodillo. Ah, pero este es tu carro. Oh, sí. Cierto. Ese carro... ¿Está en la persona de entrega? ¿A qué se refiere con...? Nada, que es que hay otro carro que estamos persiguiendo. ¿Sabes lo que sé que os tengo que decir? Yo me cago en la puta madre que decidió poner el alma en ahí. Te va a aportar uno de hierro. Pues que no me lo te ahorra ahora. Ahora no. Vale. Ahora se quiere si puede. Mil de hierro. Madre de Dios. Anda. Es que se puede abrir esto, por cierto. Que lo sé. ¿Alguna nueva
orden. Bueno, puede apuntar eso si quiere. Diego Montoya es el dueño de esta armería, la de Anergo. Y sé cuál es su mujer. Es la que estaba allí presente. La Rosario. Ajá. Tocatelo, güey. ¡Arriba, arriba! No sé cuánto duremos. No sé si esto va a ser buena idea, pero vamos a formar. Sube, sube, en el otro lado. Me pasa que me voy. Agárrate. Porque encima vamos a tener que pasar por marcha. Bueno, aún no ha pillado el tercero. Espérate. Lo bueno de esto es que nos hemos perdido. Bueno, no hemos perdido. Creo que ahora sí. Vale, no vuelvo a bailar. Mira. Bailar prohibido. No vuelvo a bailar en toda mi vida. Creo que es mejor que vayan en casa. Bueno, ustedes se ven bastante bien. ¿Eh? Divertido. Tenemos que hacer esto con Phil. ¿Saben qué mejor vayan a caballo? A la armería de los señores, del señor Balboa. Pasando. ¿Qué sucede? Anotando en el mapa. Ah. Señor, si se pone en medio, no me hago responsable.
hamburger. Привет, señor Базова, я стою по раке. Что? Vale, pues de lo dicho, de rian de 100 dólares. Se lo voy entregando. Hola, ratón. ¿Qué tal? Hola, Rosario. Voy a comprar un perfecto. Gato. ¿Qué? Lo voy entregando, pues. A comprar un gato. ¿Un gato? Parece estupendo. ¿Cómo lo vas a llamar? Gatito, porque... cuando llegué al local he visto alguna rata y... esa cabeza. ¿Me has pensado un nombre? ¿Es que un arma? No me digas que para reparar, vale 90 dólares reparar un arma ahora, ¿eh? Ahí tienes. He perdido 250 dólares reparando armas sin darme cuenta del precio que tiene actualmente. ¿En serio? Eso es un envidiar, pues. Sí. Por cierto, señor Balboa, ¿cuánto está el... ¿Cuánto qué? Ya sabe, el aceite para armas. Pues ahora mismo está a 10 dólares la unidad. Ha subido muchísimo. Y no tengo ni uno. Me voy desarmando hasta que no tenga uno. Tengo la pistola que está a punto de romperse. Claro, es que la cosa es que ahora para poder hacer el aceite necesito fibra de cáñamo, que tengo que comprársela sí o sí a los de los establos, y grasa de cerdo. Come, come, que te va a dar un patidifuso. Asunto. Da, no sabes salir, entre que los pedidos ya han crecido exponencialmente, dejémoslo ahí. Y encima los precios y demás... Sí, ha subido todo un montón. Ya te digo, estaba arreglando las armas a 30 pensando que estaba bien y cuando eché cuentas estaba pagando yo 80. ¿A cuánto ha dicho que tiene la reparación? A 90. ¿Necesitas hierro? ¿Necesitas hierro? Ya llevo el pedido completo justamente aquí, pero... Hostia... el tema es el tema de... la situación actual de las armerías, es... curiosa. Desastrosa. Espérame aquí un ratito y voy a ver cuánto tengo yo de hierro y te lo doy, ¿vale? Muchas gracias. 10 dólares en vez de 2. Yo te avisé que lo comprara a tiempo. ¿Por qué es tan caro reparar un arma? Pues porque cuesta mucho material. ¿Por qué no queda otra? Para que este hombre pueda trabajar a gusto. A gustísimo, vamos. Está como unas castañuelas de contento. Estoy ciertamente agratado. Agratado. Para nada, oye. Bueno, dejémoslo ahí. ¿Te he hecho un cable a descargar o qué? Eso es lo que tengo una caja. Venga, va. Perro, vaya asunto. Por cierto, ¿el carro bien? La verdad es que sí. El carro que me ayudó el otro día, ¿verdad? Sí, se lo he dejado, ¿eh? Ya, ¿me tiene que hacer algún descuento o algo en alguna compra o algo, coño? Sí, me ha pedido el descuento. Coño, me costó 500 dólares el carro, me ha dicho que me iba a pagar poco a poco. Eso es cierto. Eso es cierto. Bueno, prefiere que se lo pague directo o si lo quiere por descuento, eso ya depende de usted. A ver, son 500 dólares. ¿Cuánto es eso?
800, 900 menas, no sé cuánto es. Se lo digo en un momento. Mano. Cuéntame. Nada, nada. Cada día me sorprenden más. Por cierto, igual está atareado, pero le están costando aquí a la vuelta de la esquina, si quiere verlo. Sí, ciertamente ese es el único pedido que tengo ahora mismo. No, para que lo veas, dice. Por eso digo que atareado como tal no estoy. Pues si le apetece y le viene de buen gusto, yo le enseño el local. ¿Por qué no? Ahora me pasaré, pues. Uh-huh. Vale. ¿Sabe cuánto son $500 en un petito? Ni idea. 834. ¿No? Pues van a no saberlo o a dato en el blanco. Pues sí. Tiene buen foco para los números, mi hermano. Otra cosa no, pero para los números. Pues eso sería un pagarlo con un petito en la...